inigualable, la indiscutible, la muñequita de la televisión y nada más y nada menos, Zuleyma González con nosotros. ¡Un aplauso! Donde hay piedras. ¿Cómo la tratan los niños? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué le dice a los niños que están aquí? Que cuidemos a todos. Ah, que cuidemos a todos. Un aplauso para la conejita. Ay, es que ellas son muy tímidas. Y aquí tenemos que, ¿qué animal será este niño? ¡Una cebra! ¿Y dónde vive? ¿Usted vive de África? Sí, señora. Ajá. ¿Y qué le dice a todos los niños que van y lo visitan allí en el África? Que no tiren basura en la sabana. Mire, yo quiero que usted le dé una patadota a la señora Contaminación. Señora Contaminación, ¿por qué usted se va tan lejos? ¡Pónchale! Ajá. Esa señora Contaminación es una cosa horrible. ¿Y usted quién
¡Ay, aquí tenemos el superhéroe! ¿Cómo se llama usted, señor? Superhumanizar. ¿Y qué hace humanizar? Cuido el ambiente. ¡Ajá! ¿Y qué le recomienda a los niños? Vamos a ver, ¿hay algún niño que sepa cómo cuidar la naturaleza? ¿Ah? ¿Tú sabes cómo cuidar la naturaleza? No, bueno, hay que apagar las luces, hay que no botar el agua, las mamás no echen el aceite en el fregador, sino lo echan en periódico para que no se contamine, ¿verdad? La naturaleza, el agua. Otra mamá, ¿hay alguna mamá que sepa cómo cuidar el ambiente? Ajá, hay que cuidar las plantas y sobre todo no tirar basura como la señora. Contaminación. Bueno, antes de seguir hablando de la naturaleza, vamos a hacer un juego, niños. Vamos a hacer un juego. Levanten todas las manos. Cabeza, tronco, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie. Vamos todos. Cabeza, tronco, rodilla, pie. Vamos a escuchar esa canción. Mi amigo músico. Cabeza, tronco, rodilla, pie. ¡Vamos! Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie, son para Cristo. Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie, son para Cristo. Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie, son para Cristo. El que estaba triste va a dejar de estar triste. ¿Por qué? Porque su corazón va a ser entregado a Jesús. Y mañana estaremos allí en el Sambil a las 9 de la mañana, todos juntos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Levanta las manos, lo que va a ir. Amén. Con el pastor Alexander y Arcángela. Ahora aquí les voy a presentar a Venezuela. Venezuela, ¿por qué estás tan triste?
Hay niños que sí colaboran con el ambiente, pero hay otros niños que lo ensucian y no quieren a Venezuela. ¿Cuántos creen que Venezuela es hermosa? El lugar donde vivimos. Mira, pero, ¿sabes, Venezuela? Yo me llamo también la señora Naturaleza y estoy cuidando a los niños. Pero yo creo que hay una solución para que los niños y las madres y los padres cuiden a Venezuela. Que acepten a Jesús en sus corazones. No acepta solamente colaborar con el ambiente, sino al tener a Jesús en nuestros corazones, vamos a aportar al medio ambiente, a toda nuestra Venezuela y a nuestra familia. ¿Cuántos quieren una familia mejor? La palabra de Venezuela, vamos a llamar a la señora policía para que ella nos diga cómo se están portando los ciudadanos aquí en Venezuela. ¿Cómo se comportan los ciudadanos en Venezuela? Bueno, algunos muy bien, pero otros bastante mal. Ay, ¿verdad que he escuchado que hay mucha gente triste porque pasan cosas horribles en Venezuela? Pero si Venezuela es tan linda. Señor policía, ¿qué podemos hacer para que Venezuela acepte a Cristo en su corazón? ¿Verdad, Barney? Ajá, sí. ¿Qué le recomienda a las niñas? Bueno, hay que tener amor en su corazón y paz en sus mentes para poder estar tranquilos. ¡El Espíritu Santo! El Espíritu Santo. Y hay que orar y hay que ir a la iglesia primero que todo para que todos sean salvos. Bueno, Venezuela. Yo soy Venezuela, la patria de Bolívar, nación grande y poderosa, tierra llena de riquezas y de bendiciones para todos los que conmigo habitan. Ah, pero mi pobre pueblo está muy triste. Y hoy las mamás, los papás, los niños y las niñas van a aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque queremos una mejor Venezuela. Venezuela linda, como esta que está en esta plaza hoy, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, levanten la mano con fuerza los que van a escribir sus nombres en el libro de la vida. ¡Levántenla! ¡Levántenla! ¡Las dos manos! ¡Las dos manos! Y repitan, ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Te damos las gracias! Porque tú eres bueno con Venezuela. Te entregamos el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y recibimos el Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. ¡Gloria a Dios! Pónganse la mano en el pecho y digan ¡Gloria a Dios! Y ahora vamos a escuchar esta canción que dice Dios se está moviendo, ¿verdad que Dios se está moviendo? En Venezuela, en esta nación. ¡Todos con las palmas! Con Barney y todo el mundo ecológico. Camino de la vida, el reino mostrará. Tú debes conocer al Padre Jehová, al Hijo Jesucristo, nuestra de santidad. Espíritu de vida, espíritu de paz, camino de justicia, él te enseñará. Predica la palabra, predica sin cesar. Todo lo redimido lo deben recordar. Rompiendo las cadenas y dando libertad, en todo el universo lo reconocerá. ¡Gracias!
Tener a Cristo en su corazón, sea mamá, sea papá, a las 9 de la mañana en Cines Unidos del Sambil. Ahí alabamos a Dios y vamos a hacer programas de televisión, programas de radio. Vamos a las plazas, ayudamos a los niños huérfanos, a los necesitados. Y ¿saben una cosa? Es maravilloso. Como le dijo el pastor, yo era una actriz famosa en el mundo. Trabajaba en Por Estas Calles. Pero yo que me iba a imaginar que ahora iba a estar por estas calles de aquí, de La Hollada, predicando a Jesucristo. ¡Qué bueno! ¡Feliz! Mire, la televisión para Cristo, los hijos para Cristo. Y Venezuela va a cambiar, porque una gotica de sangre de Jesucristo es más poderosa que toda la sangre derramada por el alma en Venezuela. Y la sangre de Cristo limpia Venezuela de todo pecado. Y ustedes van a ser las personas que van a ser libres y felices. Y cuando vengan estas cosas que están viniendo en el mundo, sus hijos, sus esposas y sus esposos, todos van a ser salvos por Cristo. Así que vamos a escuchar este tema, Robot Coloso. Robot Coloso. Ajá, vamos a ver. El que haga mejor como un robot se lo va a ganar. Robot Coloso, vamos a ver quién se gana el micrófono del artista. Ajá, tiene que hacer como un robot, así. A ver, yo voy a decir quién es el señor. Oye, ¿qué se la está comiendo para allá que te vean? Mira. Robot Coloso, ten el robot aquí. Mira cómo él. A esta también, es una robotita. Ay, pero baila, no lo amo. He conocido un robot, yo de golosinas que adora al Señor. Su aceite suele ser miel, todo su corazón es un solo tumor. Y sus brazos y sus piernas con sabor a
azote y el mural. Con sus circuitos, deje la fina tu vida de lograr. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte, 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 muy fuerte, 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 vamos. ¿Quién de los dos? De estos dos, vamos a ver. Un aplauso para él. Un aplauso para ella. Un aplauso para él. ¿A quién le damos, pastor? Vamos a ver. Yo creo que tú te la ganaste. Bueno, te esperamos mañana a las 9. Y para terminar, vamos a cantar todos juntos una canción que se llama Venezuela, que todos no la sabemos. Y mientras cantamos esa canción, levantamos las manos, oramos por la paz de Venezuela. Y recuerden que mañana a las 9 de la mañana estamos en el Sambil. Todos con las manos arriba, alabando y pidiendo por la paz de Venezuela. Todos. Tenemos pintacaritas totalmente gratuito de este lado. Tenemos la cama elástica, allá colchones inflables, todo totalmente gratis de parte del Señor para ustedes. El show no ha terminado, apenas comienza. Soy deseo, no sé.
Venezuela sea bendecida por Dios. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Dios, diga: Señor Dios, hoy reconocemos como venezolanos que te necesitamos a ti. Toma control, de Venezuela. Bendice a Venezuela. Del norte al sur. Del este al oeste. Y como en Venezuela. Vivo yo. Y mi familia. Te pido por nosotros también. Bendícenos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes cómo podemos ayudar? Siendo cada día mejores ciudadanos. No tirando papel en el piso, los hijos haciéndole caso a los padres, los estudiantes estudiando, haciendo la tarea, el que es un obrero, un trabajador, que sea honesto con el patrón, que cumpla en el horario, que llegue temprano, no poniéndonos a pelear, comiéndonos los semáforos, peleando en la calle, robándole al otro, metiéndonos en problemas en las noches, en la madrugada. No más muertos en Venezuela. No, necesitamos la paz en las universidades. Paz. Necesitamos la paz en los liceos. Paz. La paz en los colegios. Paz. Necesitamos que la paz corra como río en las calles de Venezuela. Amén. Vamos a abrir el corazón y vamos a poner un granito Aleluya. De arena. Pero no es con espada ni con ejército. ¿Sabe qué? Es con el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, que vamos a lograr la paz sobre Venezuela. Amén. Al estar aquí en este lugar, vamos a despedir a Barney. Un fuerte aplauso para ellos. Baby Bo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ellos se van a bajar, pero ¿sabe qué? El show continúa.